Bienvenidos a un nuevo video más para mi canal. El día de hoy vamos a hacer una sorpresa para alguien. No vamos a decir nombres porque la persona que va a hacer la sorpresa está aquí. Entonces no queremos que escuche. Entonces, nos pidieron favor de que le hiciéramos preparáramos una sorpresa. Y ahorita vamos de camino a, vamos a ir a comprarla, a comprar las cosas. Ustedes ya van a ver la sorpresa. Qué es lo que vamos a hacer. Bueno, mami. Bueno, amigos, aquí vamos a poner esto. Ya subimos la flor, vean. Ahí dice, feliz cumpleaños para la niña más linda. Entonces, ahorita van a ver para quién es. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué? Se iba a caer. Ah, él piensa que es de él. ¡Pastel! ¡Pastel! Ahí anda, bien guapo anda. Hola, diga. Hola, papi. Hola, papi. ¿Sientes ahí? ¡Ay, usted tan bonito! Ya está esperando pastel. Bueno, amigos, el día de hoy, ahorita que venga, van a ver para quién es la sorpresa. Él también. Ahorita mañana por la persona que vamos a entregar. Y esto está aquí. Ah, ya. Fíjate la tú. Fíjate. Roma también. Pero de paquete, es por parte de Roma. ¡Sorpresa! ¡Ramo! ¡Dale ramo de flores! Bueno, este es para la Navy. Este es para la Navy. Este es para la Navy. Hola, un ramo de flores entregado para la Navy. Ahí, no sé, Fabi, dime tú. Tú eres la que cuenta. También tuve una esposa que le mandaste. Roma, ¿encendé la otra luz, por favor? La otra. Ahí está. Dice, quiero mandar porque no se sale el aire. Dice, quiero desearte en este día tan especial todo lo mejor del mundo, ya que te lo mereces por eso eres, por ser como eres. Quiero que sepas que lo único que deseo es pasar muchos cumpleaños junto a ti. En este momento hoy estoy pensando en que tú eres lo más importante en mi vida y que hoy es un buen motivo para agradecer que existes, porque naciste, porque te conocí y mi vida era triste y se volvió mágica y única. En cada rincón de mi corazón hay algo dedicado a ti. Hoy y siempre quiero regalarte mi corazón completo. Quiero que siempre sientas que te pertenezco y lo único, y nunca lo dudes, espero que los años que estén por venir sean maravillosos y llenos de felicidad. Espero que cada día lo vivas al máximo y los compartas conmigo. Esta es mi forma más sincera de decirte que adoro con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Ah, puchica. No vamos a decir aquí. ¿De quién? De quién. Ah, bueno, bueno. Pero a Neri sí le vas a decir. Ajá, ah, bueno. Y también un pastel. Un pastel. Pártelo ahí a la Neri. Se lo vamos a destapar para que ya lo mire. Esperemos que venga en buen estado porque yo traía las flores y traía el pastel y todo. Y cosas, nene. Bueno, amigos, este es un cumpleaños. Digo, esta es una sorpresa de cumpleaños. Un poquito atrasado. No vayan a pensar que se entregó el mediodía y que hasta ahorita estamos entregando, ¿cómo dice? Subiendo el video. Lo que pasa es que wow. Ajá. Wow, ¿quieres subir? ¿Quieres ver? Ahí está, mire. Pobrecito, no. Él solo decía wow. Ella había dicho wow y ni siquiera sabía qué era. Dámelo aquí. Mm,
vamos a destaparlo para cantarle a la Navy aquí. ¿6 años estás cumpliendo, Navy? Sí. No, 16 años cumplió ya, qué rato. Ah, sí, cumplió. Nayli, ¿qué sentís? ¿Que te vas a volver vieja? Ay, no. Que vas a tener 18. No, porque todavía faltan dos. No, pero ya tenés 17. Ah, no, puedes tener 16. Por favor, voy a, en lo que yo, en la misma parte del ojo, voy a ponerle la tela. Mamá, ¿y usted qué opina que la Nayli tenga novio? Digo, no, perdón, perdón. Que le hayan regalado esto a Nayli, ajá. No, pero que le hayan regalado este detalle, ¿qué opina usted? Ese es, no es novio, pero es una persona pues que admira a la Nayli, digamos pues que tiene intereses románticos, pues podríamos decirle. Gracias. Pero de ahí para allá solo ellos saben si hay o no hay, o qué sé, ¿no? Porque sí. Gracias, sí. No, pero ¿qué opina usted? O sea, está bien que sea un hombre detallista y qué, o sea, ¿qué opina usted acerca de la entrega? De... ¿Cómo se los pongo? ¿Así? ¿Así? Así, ¿verdad? Sí, ¿para que tú lo ves para acá o cómo? No sé. Ah. ¿Es para Nayli? No, es para Nayli. Pónselo a la Nayli. Se lo vamos a poner así. 61, está cumpliendo. Todo para mi mamá. No, mi mamá 54. 54, mamá. Entonces, ¿qué la Nayli? ¿Aquí ve? Ponete aquí. Ah, sí, 53. La vamos a cantar ahorita. ¿Aquí? Ahí está Nayli. Ahí está. Pues vamos a arreglar ese problemita. Rapidito. Ahí está. Tanto cuando mira, mira. Mira, Jade ya se acostumbró tanto que quiere soplarlo. Mira. Acércalo un poquito, o sea, acércalo un poquito. Ya. Bueno, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Nayli. Feliz cumpleaños a ti. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16. Ah, no, 16, eso. Qué música. Me comí el 15. Ay, está bien. Eso. Ah, está alegre que va a comer pastel. Ahí está. Bueno, pues, Nayli, antes de repartir el pastel, unas palabras ahí para la persona que te dio este detalle. No sé qué le querrás decir. O no sé, ¿verdad? Ahí unas palabras. Pensando que será, pero no sabía, no me esperaba esto. Me iban a regalar un pastel. Una sorpresita de cumpleaños atrasado. No, no me metí, entonces. Le agradezco mucho a las personas que tienen esto por las flores que están muy bonitas y el pastel que lo vamos a contar en dos. Bueno, ahí está. Sí, no están todos, de hecho. Mamá. Yo miro que usted está enojada. Pues sí, no. No está enojada. Yo miro que cuando dijeron que cuando los Fabio empezó a decir, mi amor, no sé qué decía, te quiero, algo así decía las frases de la letra. Y veía que mamá cambió. Eso sí, como que tragó saliva. Como que tragó saliva un poco más fuerte, así. No se enoja entonces. Mamá, ¿usted se enoja que, digamos, que un muchacho le dijera suegra a usted por la Nayli? Ah, o por la Nayli, o por la Yasi, por la Nayli. Por la Yasi, sí, me han dicho, porque las cartas hacían que decía, bueno, así como Wendy, Giselle y
Ah, no, pero me refiero yo que la Nelly, pues, así que es su hija. Usted se enoja, es celosa. Ah, sí, eso, es camarona. No. Pero como te digo, como les he dicho a ellas también, que ellos tienen que ser las mayores, ¿verdad? Porque piensen. Muy pequeña, no piensa bien. No piensa bien, ajá. Entonces ya uno más grande, ya uno piensa mejor. Pero usted se enojaría o no si la Nelly le dice que le pide permiso para tener novio. Así como quien dice. Así como que mamá, fíjese que yo a mí me gusta un muchacho y él quiere que usted nos dé permiso, él quiere hablar con usted para que no sé, para poder platicar aquí en la casa y no ir así allá afuera, digamos, pues ya me entiendo. El punto es de que él venga y platique con la Nelly, ya sea allá ahí en el sillón, donde sea. El punto es de que para platicar, pues, ¿me entiendes? No es como para quien dice, Nelly, vámonos de viaje esta semana, o sea, no es así, o sea, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Se enoja o dice, va, está bien de todas maneras? ¿O la amarra? No se puede porque todos tenemos derecho a vivir la vida. ¡Ey! Ese gordito, ¿vos le diste? Ah. Pobrecito, pobrecito. Voy a agarrar uno. Este no, ya es la de jugar. Quítame. Sí, es que vi una manita aquí en el video, se mira que está jalando. Ajá. Tiene miedo. Bueno, pues entonces a repartir pastel, pues que así sea. Yo creo, va, mi mamá, pues ella es más, el cuchillo está aquí, platillos, va. Mi mamá, pues ella es más calmadita, va, entonces ella, pues, reacciona de mejor manera. Yo creo que mi papá se pondría feliz y le daría a la Nelly un regalo. Brincando, vas a estar. Sí, que lo parta alguien que sepa, porque la Nelly no lo va a poder partir. Sí, lo parte bien. Ah. ¿Sacamos la rodilla? Sí. Fabi, tú como mamá, imagínate que tuvieras una nena y ya está como la Nelly, de la edad de la Nelly, y viene de repente un muchacho y te dice que él es el novio y que quiere sacar permiso para que le des permiso de platicar. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Ve? Yo también. Es que no sé, lo que pasa es que, o sea, pues le doy, pero así en la casa, ¿no? Ajá. De ir afuera, ni nada. No, que estén ahí en la casa, que platiquen ahí, ¿no? Porque si no, se van a ir escondidas, otra vez por no ir a la tienda, no se escapa. Sale peor. Sale peor. Entonces, mejor sí le doy permiso. Gris, ¿y sus papás cómo reaccionaron cuando les dijo que tenían novio? Ay, tal vez no ha dicho nada, yo aquí comprometiéndolo. No, ha dicho nada. No, cuando tuve los primeros, mi papá sí me regañó, cuando él sí me regañó. Ah. Bueno, solo me llamó la atención. Ajá. Y me dio unos consejos ahí, pero porque estaba más pequeña, ¿verdad? Ajá, sí, estaba más pequeña. ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita tengo 22. ¿22? Un chica está más. Sí. Engañaleo, así. Yo pensé que tenía, según yo, tenía como 19, la Gris, tal vez. ¿O dice? No tenía 22. Papi, ¿quieres pastel? Bueno, pues ahí está todo.